Hola, muy buenas, chavales. Hoy os traemos un vídeo, o en este caso os traigo un vídeo un poco diferente. En este caso quiero que sea, no un tutorial, porque lo que más quiero es compartir con vosotros todas las carátulas que he ido consiguiendo de Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, pues para cassette, ¿no? Para cajas de cassette. Nosotros no somos muy de tutoriales, no solemos hacer ninguno. Entonces saldría una chapuza. Así que el objetivo no es hacer un tutorial. Os explicaré algunas cositas, pues si queréis. Pero el objetivo principal es compartir con vosotros, pues... Tengo aquí la chuletita, pues unas 600 carátulas, ¿no? De 358 de Game Boy, unas 140 de Game Boy Advance y unas 130 de Game Boy Color. Son todas las que he ido encontrando, ¿vale? Las he ido buscando y las he ido encontrando gracias, pues eso, ¿no? A que yo necesitaba por unas 20 y pico carátulas. Y buscando las que yo quería, pues he ido encontrando otras y las he ido guardando pues para compartir con vosotros. Algunas no son fáciles de conseguir, están en páginas un poco raras y difíciles de encontrar, ¿no? Pero bueno, he ido agrupándolas ahí, he guardado muchas de las que he descargado y otras pues las he tenido que hacer yo porque no había manera de conseguirlas. También así puedo compartir con vosotros, aparte de estas 360 casi carátulas, no, perdón, 626 carátulas, que tengo que apuntar, 626 carátulas, también compartiré con vosotros, digamos, las plantillas para Game Boy Color, Game Boy Advance y Game Boy, para que vosotros, si no encontráis alguna, pues os la montáis como queráis, ¿no? Yo he usado programas sencillos, un programa cutre, porque no se me dan bien los programas estos así de Photoshop, ¿no? Vosotros podéis utilizar los programas pues más buenos, ¿no? Y mejores para darle más calidad. Para el tema de la carátula, yo las medidas que suelo utilizar las utilizo en un programa que se llama Caratulador Portable. Y ahí solo coger lo que es la plantilla de DVD y le pongo las medidas alto 10,16 y ancho 10,32. Vosotros podéis hacerlo pues, con cualquier programa, ¿no? Que tengáis para, pues, para poner la medida que queráis de la carátula e imprimirla. Yo he probado a imprimir toda la página con carátulas y se me han quedado más pequeñas. Así que he optado por imprimir de dos en dos, en cada hoja fotográfica, papel fotográfico, que es el que yo utilizo, papel fotográfico, porque queda más brillante y queda más, el color más vivo, ¿no? Suelo utilizar en cada hoja dos carátulas, ¿no? Para no gastar mucho en hojas, pues he ido a los chinos, voy a las tiendas chinas, y compro paquetes de hojas de 10, pues por un euro 50 o así se suelen encontrar, ¿vale? Y bueno, os voy a mostrar todas las que he impreso pues con este programa que se llama Caratulador, que podéis utilizar el que queráis vosotros, a estas medidas, como he dicho, 10,16 de alto y 10,32 de ancho, y con el papel fotográfico, ¿vale? Luego simplemente pues tenéis que coger, os voy a sacar una caja aquí vacía, os pego todo este rollo y luego os enseño las cajitas, ¿vale? Os hacen falta las cajitas de cassette. Las venden nuevas, pero claro, son más caras, vacías, por supuesto. Yo recomiendo, que lo que he hecho yo es ir a tiendas así de segunda mano, tipo Rastro, y comprarlas. Yo compré hace poco unas 30 cajas por 3 euros. Había de todo, de música, grabaciones, había de aprende italiano, aprende francés. Las que yo vi que estaban mejor fueron las que cogí, ¿no? Incluso cogí algunas de colores. Pues por ejemplo, para un Pokémon rojo, pues una caja roja, ¿no? Queda guapo. O yo lo recomiendo, ¿vale? Que vais a esas tiendas de segunda mano porque está más barata, ¿no? Y siempre podéis negociar. Yo lo que hago también, una vez tengo la carátula impresa, es con un cúter, un arma de guerra, pues sobre una madera pues y una regla, pues cortar, ¿no? Cortar lo que es la carátula. Luego, para los, para, digamos, para lo que es el borde, el lomo, las dos franjas del lomo, yo suelo utilizar la parte trasera del cúter o algo que no corte para con la misma regla marcarlo flojito y así luego se doblará perfectamente, ¿ok? Vale, otra cosa, hay cajas de cassette que vienen sin los pinchos estos, ¿vale? Sin los pinchos que traen dentro, los dos pinchitos estos que traen, ¿vale? Pero normalmente todas la traen. Opciones, yo a veces le quito una y utilizo esa una que dejo de tope para aguantar el juego, ¿no? Hay a otras que le quito los dos y a otras no le quito ninguno. En el caso de los Game Boy Advance, porque el juego de Game Boy Advance cabe precisamente aquí en medio una vez cerrada, ¿no? Ok. Para quitar los pinchos estos, hay algunas que salen bien con la mano, se pueden doblar y se rompen. Y si no, pues con el cúter caliente, que aquí ya veis que está negro y al pobre. Con un cúter calentito en el fuego de la cocina, luego simplemente es pasarle
pues la base de los pinchos y sale perfectamente, ¿no? Otra opción en plan burro es con el alicate, arrancarlo. Vale, ese es el pequeño tutorial de cómo hacer las carátulas, ¿vale? Y ahora voy a mostrar las cajas que he hecho. No voy a explicar nada de los juegos, ¿vale? Porque algún día haremos el vídeo de la colección de Game Boy, porque tenemos por aquí los juegos de Game Boy con sus cajas, algunos. Pero este vídeo es de los juegos de Game Boy en cajas de cassette, para que veáis cómo quedan. Porque yo llevo muchos años con los cartuchos, algunos ahí puestos y otros guardados en cajas, porque no tenía manera de ponerlos, ¿vale? De lucirlo, digamos, ¿no? Y esta es una opción bastante buena, que se puede hacer también en cajas de Nintendo DS, también hay carátulas por ahí para Game Boy en cajas de, pues de DS, pero las cajas de DS son más caras de conseguir y más grande la, digamos, lo que es la carátula para imprimir y más tinta, ¿no? Y más cara. Bueno, voy a empezar por las de Game Boy. Os la enseñaré de CK para que veáis cómo quedan. A ver, aquí tengo también para que veáis algunas opciones de sujeción. Las esponjitas estas son las esponjitas estas que hay debajo de, que ponemos debajo de las sillas, de topes, ¿no? Entonces en este caso son, veis que solo he dejado una patilla y esta al cerrar aguanta por arriba y ya no se mueve, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos la del Super Mario Land, el 6 Golden Coins. Aquí tenéis la cajita. Quedan bastante bien, ¿eh? La verdad que una vez puestos en la estantería, no es lo mismo que las cajas de cartón, pero bueno, quedan bastante bien. Tenemos aquí el Mickey's Dangerous Chase. Algunas carátulas son un poquito en inglés, otras las he ido modificando yo. Aquí tenéis el cartucho como queda. Aquí sí que sé cómo queda. Sujeto por las dos esponjitas esas y el pincho de arriba que hace que no se mueva, ¿vale? Eso ya cada uno lo hace a su manera, ¿ok? El Donkey Kong. Tenéis. También se puede utilizar burbujitas de esas que se usan pues para los topes de las puertas. Estos. Hay muchas cosas, lo que vosotros queráis, ¿vale? Hay gente que utiliza goma Eva. Lo que queráis. Eso ya cada uno como se lo quiera currar. Donkey Kong Land 3. Esta. Es que hay muchas que las he hecho yo, ¿vale? Porque no se encontraban, ¿vale? El Mickey Mouse en varitas mágicas. Os voy a enseñar todos los juegos de Game Boy con cajitas que tengo, ¿vale? El Gargoyles. Que quedan chulas, ¿eh? Decir que no, pero quedan chulas. Esta aquí, esta, veis, si lo dais cuenta, estas están un poquito marcadas aquí, porque está hecho con el cúter, así que le quité los pinchos con el cúter caliente. Entonces, ¿qué pasa? Que al tocar el plástico, pues se puede derretir un poquito el plástico y deja unas pequeñas marcas. Que lo importante es esto, ¿vale? Pero si no queréis que pase eso, pues le podéis poner alrededor del pincho ese, pues un poquito de celo, y así cuando toque el cúter tocará el cero, no la caja, ¿vale? Tenemos aquí el Kirby, el Dream Land. Dentro lo podéis poner de pie, de lado, como vosotros queráis. Pokémon edición especial Pikachu. Esto se encuentra una caja amarilla y molaría pues para poner el Pikachu amarillo, ¿no? Mola, quedaría guay. El Pokémon su versión azul. Tenemos aquí el Killer Instinct. En este caso lo tengo así de lado. Pues digo, hay mucha manera de sujetarlo, ¿vale? El juego por dentro. Un clasicazo, el Tetris. Aquí, como veis, se sujeta con el pincho de arriba y una esponjita abajo, ¿no? Tenemos otro clásico, el Hércules. Ahora estamos enseñando todo lo de Game Boy, ¿vale? Super Mario Land. Pueden tener un poquito de juego, pero entre los pinchos y las esponjitas no se mueven, ¿vale? Estas son de las carátulas que he ido haciendo yo. Y luego pues vas bajando otra vez pues PNGs y vas poniendo los PNGs. Te lo vas montando tú como quieras, ¿vale? La carátula. Tenemos aquí el Pokémon edición Zafiro. Esta también es una de las que he tenido que hacer yo. Pokémon edición Rubí. Esta también. Ya estamos con Game Boy Advance.
el Pokémon azul, el Pokémon Zafiro y este, edición Rubí, ya estamos entrando en la colección de cajas de cassette de Game Boy Advance. Otro Pokémon, el Pokémon el Cristal. Para que fuera más real, lo arranqué con el alicates y me cargué el cristal. Me tengo que cambiar la caja, vale, queda feo, ¿eh? Quise probar a ver cómo quedaba con el alicates y hay algunas que salen bien, pero en este caso, pues quedó así. Pero bueno, como es Pokémon Cristal, lo mismo dejo así, ¿eh? No lo sé. Bueno, seguimos con el Pokémon Verde Hoja. Este lo que decimos, este ya se puede aguantar solamente con los, digamos, con los pinchos, pero bueno, si le pones unas esponjitas, pues ya sé que no se mueve nada, ¿no? Se mueve, pero así lateralmente, pero para arriba y para abajo no se mueve. ¿Ves? Este, el edición el rojo fuego. ¿Tenéis? Pues aproveché pues esta caja que encontré de color rojo. Es otra manera, pues, de darle un toque, ¿no? Pokémon azul, caja azul. ¿Vale? Pokémon amarillo, caja amarilla. Tenemos aquí el Yoshi Universal Gravitation. El juego este, ya sabéis que el Yoshi, que podemos ir moviéndolo. Aquí tenéis. Esta carátula también la hice yo. Probé a hacerlo así, lo que es la caja de Game Boy, tal cual, con recortarla y pegarla aquí. Que puedes usar aquí lo de Game Boy Advance también. Fue una prueba, no queda mal. Pero bueno, voy a poner Game Boy Advance arriba. Al final dije, va, ¿para qué quiero aquí abajo? Y ya, pero bueno, ya la dejé, ¿no? Una carátula también que monté yo. Esta es la primera que hice, que por eso es diferente a las demás, y como me gustaba la he dejado, ¿vale? Super Mario Kart, el Super Circuit. Veis que esta es totalmente diferente a las otras, que lleva en el lateral, pues, Game Boy o Game Boy Advance. Pero bueno, queda bien y la he dejado. De momento la dejo así, ¿eh? Aquí también, pues el juego está suelto, aquí no le puse nada. ¿Veis? Está suelto, pero si tú lo pones en medio, para que los pinchos cuando entren, se mueve, pero no se va para ningún lado. El Sonic Advance más el Sonic Battle, que es un 2x1. También me costó un montón encontrar, no la encontré. Al final tuve que montarme yo la carátula y ponerle aquí los logos, porque solo encontraba el de Sonic Advance. Pero este juego así, que es los dos juntos, pues no lo encontraba. Y lo tuve que montar yo. Por eso he dicho que hay muchas... La he tenido que hacer yo porque no se encuentra. Y es lo que quiero compartir con vosotros. Todas las que encontré, más las que he hecho yo, ¿no? Tenemos aquí al Game, el Kingdom Hearts Chains of Memory. Seguimos con Super Mario Advance. Qué guapas son las portadas de Super Mario. Son chulas, ¿eh? Este, como era de color naranja así el lateral, pues utilicé la caja de color naranja esta, ¿vale? Para el Super Mario Bros. Super Mario Advance 4, Super Mario Bros. 3. Si hubiera un Pokémon naranja, lo hubiera utilizado para el Pokémon naranja. A veces encuentran cajas de así de colores, ¿eh? Yo por eso sí las que he visto las he cogido por el tema este, ¿no? Tenemos aquí al Zelda 2 de Adventure of Link. También esta la utilicé en la carátula entera, pues sale aquí también Game Boy Advance. Aquí, pues lo dicho, ¿no? Podéis poner las fotos que queráis vosotros, los PNG que queráis, y montaros la carátula, pues a vuestro gusto, ¿no? Obelix y Asterix, o Asterix y Obelix, el Path por Tutatis. Estos juegos han estado dando vueltas ahí en los cajones, en un cajón, un montón de tiempo. Ahora por lo menos los tengo ahí en la estantería bien puestos. Otro Asterix y Obelix, en este caso el XXL. Están los juegos dentro, ¿eh? No pensáis que no están los juegos dentro, ¿eh? En este caso sujeto por tres trocitos de espuma de esa. Que vuelvo a decir que podéis poner vosotros lo que queráis, ¿vale? El Mario vs. Donkey Kong. ¿Tenéis? El juego de Simpson Road Rage. Road Rage. Es que de aquí hay un montón que las he tenido que hacer yo, porque no las encuentras por ningún lado, ¿eh? Bueno, seguimos con otro, en este caso un clasicazo de Spyro Season Flame. O llamará de fuego, ¿no? Season Flame. No sé, en este caso está en inglés, ¿vale? A ver, en el juego pone lo mismo, Season Flame. Pues lo mismo, pues ya está.
Pues eso fue. Seguimos con un Pokémon, edición oro. Son bonitas también las carátulas de Pokémon, Pokémon plata. A ver que no se caigan. Misión imposible, uno de los juegos que llegó a mi, de los que no quería comprar yo, pero bueno, llegaron a mi colección, no sé cómo llegó, pero aquí lo tenemos, Misión imposible. El Super Mario Bros. Deluxe. Hace un rato que estamos con Game Boy Color y no he dicho nada, Muy mal, Nandos. Pero bueno, ya estáis vosotros atentos. Y el último juego, en este caso de Game Boy Color, es el Wario Land 3. Y bueno, pues estas son todas las cajas que tengo de Game Boy en cassette, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, unas 35, que no está mal, Me he pegado hace poco una paliza de imprimir y de cortar, qué tela, pero ha valido la pena. Y nada, chicos, hasta aquí este pequeño vídeo. Yo creo que es una buena opción para no tener los cartuchos ahí sueltos en cajones o en cajitas. Es una buena opción, lo importante es que consigáis cajas de cassette baratas. Y luego ya, vosotros si podéis montarlo bien, para llevar a una copistería y que lo impriman en papel bueno, pues oye, eso que ahorráis. Y si no, pues como yo, imprimirlo en casa, cortarlo en casa con la regla, el cúter, una madera debajo. No vais a cortarlo en la mesa de la cocina o en la mesa del comedor, que la mujer os va a matar. Y luego, pues para sujetar los juegos por dentro, pues lo que vosotros queráis, ¿no? Hay muchos tipos de cosas, ¿no? Podéis poner papel, tope de eso que hay debajo de la mesa, tope de eso de los cajones de... Lo que queráis vosotros, ¿vale? Y sobre todo, lo más importante también de este vídeo es compartir con vosotros. Dejaré por aquí el enlace de las para que podáis acceder a las carpetas de todas las carátulas que he conseguido y hecho de Game Boy, Game Boy Advance y Game Boy Color. Y también dejaré pues las plantillas. Y si no se me olvida, dejaré las medidas también para que tengáis todo para hacer vuestras cajas de cassette, que están muy bien. Y aparte le da un toque retro especial, ¿no? Ya de por sí, que son juegos retro, pues... cintas de cassettes, algo más retro que cassette, yo creo que no. Bueno, chavales, pues vamos a dejar aquí este vídeo. Si os ha gustado, pues dale a like, compartir, suscribiros y pues eso, no, sobre todo compartir también para que la gente pues que quiera hacerse su caja de cassette pueda hacer también a estas carátulas que he recopilado, que he hecho, y entre todos pues hacer pues una buena colección de Game Boy cassette, que hay algunas que son difíciles de encontrar y a ver si entre todos podemos tener las máximas posibles. Y bueno, antes de irnos, vamos a despertar a Gizmo, que lleva todo el vídeo durmiendo este Gremlin. De verdad que desde que entró en casa el Baby Yoda, el pobre Gizmo está un poco triste. Pero bueno, vamos a despertarlo. Tú, Gizmo, pabila. Gizmo, ey, quédate aquí, hombre. Y esto, ¿vale? Venga, chicos, un saludo y hasta luego. Deu.